with Jesus Soto Carras after his big win over Selkup Aydin. First off, what are your thoughts on your fight? Excuse me, ¿cómo qué? What are his thoughts on the fight? Okay, ¿qué son tus pensamientos en esa pelea? No, pues que hicimos un buen trabajo en un buen boxeo, como lo había dicho, con agresividad, pero usamos mala inteligencia. Y pues me muy contento, muy complacido, tanto yo como mi esquina de este triunfo. He's really excited and happy for him because he actually showed a really good workout, like, you know, boxing, and he was fighting smart. Yeah, it seemed like he didn't ever get carried away. The crowd was starting to cheer, but he seemed to stay controlled. Was that part of the plan to not go too crazy throwing punches? Sí, esto es el que tomaste control, que la gente del público estaba gritando, pero tú te mantuviste controlado. ¿Eso fue parte del plan? Pues sí, era parte del plan, aunque a veces yo me quería salir del plano, pero ahí estaba mi esquina, Sarabia, Francisco Espinosa y Yuquita que me jalaban las orejas para no salirnos de ese plan. Hay que seguir boxeando, si vamos ganando la pelea hay que ganarla, sin salirnos del plan ese de ser agresivo. There's times like every time he'll be fighting, you know, he'll try to come out and be the brawler that he used to, like, you know, Soto Carras is, like, you know, go forward. But his team will tell him, you know, don't do that, you know, you have to be smart. And Aydin's known for his power. He took a few shots, but not too many. Where would he rate his power against some of the other guys he's fought? ¿Cómo se llama? Aydin tiene un poder, pero de todos los peleadores, ¿cómo lo miras a él que más fuerte que ha pegado? No. Tiene su pegada Aydin, pero no como un Mike Jones con una Chris Smith que eso sí pegaban fuerte. No lo menosprecio, pero sí tiene una pegada, pero no era una pegada. Niña. Pero era una pegada que podía que asimilé y aguanté, que no me preocupaba de su pegada. Actually, you know, he respects Aydin and stuff, but he's seen with Chris and some other fighters that he fought in the past, they're actually more power punches. Like, but he actually respects Aydin's power. He was going to the body a lot, started early. Was that part of the plan for this fight? Sí, estás yendo en el cuerpo, estás haciendo en el, ¿cómo se llama? Pegando en el abajo. Cuerpo de abajo. Sí, ese era el plan, era boxear. Era boxear inteligente, con agresividad, y así salió, ¿no? Los golpes abajo, yo creo que eso fue la clave, ¿no? Fue lo fundamental que lo mermó, porque realmente venía bien preparado, porque sí le metí muchos golpes y fuera que no hubiera aguantado, y aguantó toda la pelea. Entonces, pues era plan en la panza, en la cabeza, en la rodilla, donde se dejara. So that was part of the plan, actually going body and, you know, to actually punish him in the body, and actually that was his strategy. Like, you know, to outbox him and hit him out of the body. Wherever he could. Yes. Who would you want next? Give me three names. ¿A quién quieres? Tres nombres. ¿A quién quieres? A lo que me diga mi promotora, a Golden Boy. Si es un Palma Lanagui, Maidana, el que tú sabes que yo no tengo miedo al que me ponga, you know? Whoever, like, you know, Golden Boy will actually put him in Palma Lanagui, Maidana, whoever gets to put him, like, you know, he'll take it. What did you think of Lucas Matisse tonight? Did you see that knockout? Yeah, I see it in my oh, that's wrong. You know, only one hit bone here, the thing was what way. What do you think about the judge, the one judge? ¿Qué piensas del juez que te dijo que dijo el que dio empate? Pues mira, pues no pienso nada malo, ¿no? No sé qué es lo que él estaba viendo. Para mí no. Yo lo vuelvo a recalcar. Selo Aydin es un gran peleador. Pero yo realmente siento que cuando mucho me ganó tres rounds, cuando mucho. No era para que hubieran dado un empate. You know, he actually thinks, I don't know what the judges actually were looking at, but he admits that Aydin won three rounds, but, you know, like, whatever then, but he gives respect to whatever happened. Yeah, that's why he should knock everybody out, you tell him, that's what he has. Por eso tienes que noquear a las personas. In a lot of your fights, and I've watched many of your fights, you got robbed. And a lot of, were you worried tonight, before they announced it, that you might get robbed? Con la mayoría de tus peleas ya te han robado, pero hoy que te pusieron el empate, ¿qué lo que tú piensas? ¿No te asustaste que te iban a robar la pelea? Pues no, dije, pues, bueno, yo lo que se me vino cuando escuché un empate, dije, ok, pues, que un juez le dé la pelea a él, otro juez me la dé a mí, ese es un empate mayoritario. Pero ya cuando escuché las demás tarjetas, dije, no, la pelea viene para mí porque yo me sentía ganador.
actually, when he heard the first round, like, you know, when they said it was tight, he was waiting for actually the other judges to say the rounds. Like, you know, that he was going to be attacked. Once he heard the scores, and he felt comfortable, and he felt confident that he was going to win. He's never been in a boring fight. How does he explain that? Que nunca has estado en una pelea muy aburrida. ¿Tú cómo puedes explicar eso? Ah, no sé. No sé, pues yo creo que es el corazón que tengo, ¿no? De dar lo mejor de mí arriba del ring, como decía mi playera, morir peleando. Esa va a ser mi leyenda ahora para todas las peleas, que voy a morir peleando, y con ahora nomás, más que nada con inteligencia, ¿no? Y un poquito más de boxeo, y si se trata de que se venga a ganar los golpes, pues a darle. Like he said, his shirt actually has, like, you know, this in die trying, but he's gonna try die trying, like, you know, being smart. Un mensaje para toda la gente de Sinaloa. Okay, para toda la gente de Sinaloa, mira, aquí está Soto Cara, el renuente. Aquí todavía no quito el pie del renglón para recordarme el campeón mundial y llegar a los Mochis de Sinaloa con un título mundial, primeramente Dios. Felicidades. Muchas gracias. Y para la afinidad, los fanáticos de boxeo mundial, tenemos mexicanos, pero también tenemos puertorriqueños, argentinos, mira, de todo. Argentinos, a todos, pues mira, que no pierdan la pista de Soto Cara, ¿no? De aquí yo soy una persona, ahorita ya se acabó la pelea, ya soy el güero Jesús, ¿no? Pero sigo siendo Soto Caras, el boxeador. Entonces toda esa gente le digo que no me pierda la pista, porque estamos agarrando aire y venimos fuerte con todo para ser campeón mundial. Okay, gracias.